Este era mi amigo Bronco, un amigo muerto. ¿Qué tal, amigos de Colector Mendy? Bienvenidos a otro capítulo. Ahora ya viene la quinta bestia o mascota o transporte de Master of the Universe Origins. Este es Stridor. Vamos a verlo porque también hay teasers y teasers y teasers. Ya saben, sí, ya saben, yo tengo que checar los empaques porque este en especial. Bueno, todos me emocionan, pero ve nada más todo lo que trae este. Vamos a comenzar por el principio. Aquí, obvio, está el buen He-Man en Stridor, pero acá arriba. Vean nada más esa sombra que ya está confirmado como la ola número 8. Sí, señores y señoritas y señoras, Sunman. Vean nada más. Y acá abajo, aunque sí me daría muchísimo gusto y me da mucha curiosidad para ver cómo saldría, chequen este rotón. No, 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 no. Ahí atrás ya también con el Dragon Blaster, que ya también viene como una deluxe adicional con la ola número 8. También otra de las bestias que hace falta, ahí está este Screech. Vean nada más. Ay, bueno, aquí ya está Fisto, que ya salió. Por acá de este lado, pues nada más dice que tiene el Attack Blast Effect, o sea que tiene los efectos de los ataques. De este lado, aquí está otra vez el Dragon Blaster. Este lo acompaña ahí a Skeletor. Por acá atrás, en la caja de este lado, otra vez otro teaser muy bueno. Aquí podemos ver en este paisaje eterniano, sí, nuevamente a He-Man, pero ya, sí, ya lo vieron. Ahí viene otra bestia, o otra nave, como le quieran decir. En este caso es Sword, ahí también. Muy bonito y no le alcanzo a ver ningún otro por ahí oculto. No se alcanza a ver. Y de este lado para rematar. Bueno, de estos pequeños dragones que ya lo habían sacado. Que tenemos estos adornando el castillo de Grayskull. Que salieron con los Battlefield Warriors. Que vienen dos dragoncitos. Ahí ya los podemos checar. Y ahora sí, me muero de las ganas. Vamos a abrir este Strider porque no inventes. Ah, se me olvidaba. Disculpen ustedes, aquí ya viene lo que es la ola número 8, donde sí, viene el Flying Fist He-Man y el Terror Claws de Skeletor. Con también la ola, esta es la 7 que ya tenemos, Jitsu, Stratos, Buzz Off y Sorceress. Esta ya la vimos, pero estos dos sí vienen como adicionales muy bonitas. Ah, esta salió entre la 7 y la 8, aunque ya salió para el 2022. Ya vamos a abrirlo, ya vamos a abrirlo. Ya por fin está afuera, vean nada más esto. Ahora sí se volaron la barda. Ah, primero vamos con los accesorios porque quiero que chequen este cambio de la careta. Que obvio con este toque de Origins tenían que volarse la barda. Ahorita le vamos a cambiar. Viene el clásico y viene también ahora con este. Ahorita lo ponemos. Viene con estos efectos. Ya habíamos visto unos con la línea de Masterverse. Esto ya era con Skele God. Pero ahora ya no están dando estos blaster o esta simulación de que está disparando. Estos van aquí al lado. Este va de acá atrás. Pero déjenme primero mostrar la figura. Porque quiero que vean estos señores nada más. Se pasaron, se volaron la barda. Ahora ya por fin tiene una base completamente amigable. No es punta de flecha. Ya se puede meter y sacar con facilidad. No se va a quedar ya dentro de la pieza. Ya aprendieron de los errores. Muy bonito también el sistema de matraca. Este que parece a continuación del piso del castillo de Grayskull. Este se puede poner acá adentro. A continuación lo vamos a ver. Una vez nos dicen que colocas la parte de aquí enfrente, ya no la puedes sacar. Esto es sí, porque viene con el estilo de punta de flecha. Y bueno, esta nada más es la base de este Strider. Pero quiero que vean estos señores. No, 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 no. Está formidable. Tiene los dos misiles o las dos pistolas al estilo vintage de aquí al lado. Ya las colocamos bien sueltas. Podemos subir y bajar nada más un poquito. Aquí vienen las dos. Pero quiero que vean esto. El casco se le puede remover, ¿sí? Para colocarle precisamente este al estilo solamente de Orígenes. Y yo creo que me gustó muchísimo más así. Vamos a dejarlo así por el momento.
Y aquí en puntos de articulación también está de lujo. Tiene en el cuello 3, sería pegado al cuerpo, el de aquí en medio y el de la cabeza. Ah, digo, no es tan... Puedes hacer muchas poses, lo puedes subir o bajar, está muy bonito. Tiene este sistema o este mecanismo muy interesante para poder colocarle o quitarle las riendas o el freno, no sé el nombre técnico. Chequen esto aquí, abre y cierra la boca, está muy interesante este para colocarle estas riendas que tienen los manubrios para poder ponerlas en las manos de nuestras figuras de Origins. Vamos a regresarlo. Aquí ya aprovechamos para poner los efectos. Tiene este en la parte de atrás donde tiene la movilidad. Vean nada más esto. Este simulando otro cañón en la parte trasera. Ya con el efecto, tiene una vista mejor. Ya para que se pueda ver más interesante ya en los efectos para estar jugando. Me encanta también. Tiene movilidad en la cola nada más de un lado para otro. Pero chéquense esto, en las patas ya completamente articulado. Tiene mecanismo de matraca para adelante, para atrás, aquí en las piernas. Nada más, para que no se nos esté moviendo ni bailando. Chequen esto nada más. También en la parte de en medio y en la parte de los talones, donde están las pezuñas, también de arriba para abajo para poder colocarlo, darle las posiciones galopantes o de batalla como más nos plazca. Y quiero que también vean el detalle. Todas los stickers, todas las calcomanías que tiene este y por adentro, vean nada más. Directamente en el Saudade porque es igualito. Igualito, nada más. Como siempre, mejorado ya con las proporciones más ad hoc o adecuadas para colocar a las figuras. Ahorita vamos a darle los honores. Vamos a ponerlo aquí en su base. Sí, un poco extraña, nada más hay que colocarla aquí abajo. Es ya más amigable. Lo ponemos, colocamos bien las patas. Con este mecanismo de matraca, muchísimo más fácil. Ahí está, derechito. Y ahora sí, vamos a colocar al hombre más poderoso del universo para que pueda galopar. Aquí las proporciones me fallaron un poquito. Si colocamos bastante junto a las piernas, se va hasta el fondo. Entonces se alcanza. Ay, se alcanza a esconder. Entonces ya se ve un poco raro. Hay que abrirle un poco las piernas para que no se vaya al fondo. Para medio simular que lo podemos sentar. Y déjenme colocarle nuevamente el escudo. Y aquí antes de cerrar, vamos a simular. Vamos a ponerlo en el castillo a ver qué tal se ve. Vamos a acercarlo, vamos a abrirlo. Aquí dos detalles medio extraños. Dice que se puede poner en el piso del castillo Grayskull. Y de este lado, muy importante el aviso: una vez que lo ensamblas, ya no lo puedes despegar. Entonces, dicho esto, vamos a intentar que yo creo que no. Poner aquí. No, otra vez falló. Entonces, hay que quitar Strider de aquí de su base. Que afortunadamente lo podemos desembonar muy fácil. Ponerlo aquí. Ah. Pues como que no le haya mucho sentido ponerlo ahí, pero pues no sé, ahí dice que va, pero pues yo no le hallo. Pues no, señores, no le quedó, no entró, ya decía yo. Es otro adicional. Ya tenemos ahí el Pozo de las Almas, al lado sería esta parte. También está la base del Battlefield Warriors que viene con ese Battle Cat con He-Man con los huellas de batalla. Entonces ya tenemos más adicionales de piso que le podemos colocar al Grayskull. Pero en esta ocasión, con este no cabe. Más adelante haremos un display ya con todos los pisos adicionales y veremos cómo nos lo arreglamos para que se vea mejor este castillo ya una vez colocado en su display y abierto. Pero mientras, aquí le dejo estas tomas de este Strider, la quinta nave bestia de Masters of the Universe. Que la verdad, mis amigos, esta ocasión, como siempre, pero ahora sí siento que la mejoraron muchísimo. Con estas nuevas proporciones, yo creo que después del Landshark, este Strider está como otro de mis favoritos. La verdad, no nos defraudaron. Chéquense nada más. Aquí ya lo dejamos ahora sí, como viene la portada con He-Man, el hombre más poderoso del universo. Y en esta ocasión, Strider para la ola 7.5 o casi la 8 del 2022. Este es
Masters of Universe Stridor de Mattel. Amigos, la verdad, que siga así por favor la línea de orígenes. Este Strider está formidable. No hay ningún pero. Ahora sí, se volaron la barda. Esto es una chulada en su máxima expresión. Vienen muchas sorpresas. La Ola 8. Estos nuevos mecanismos deluxe. No, 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 no. Origins no nos va a defraudar y viene con todo. Espero les haya encantado este video como a nosotros nos gustó hacerlo. Estuvimos jugando hasta que nos cansamos. Esta figura es formidable y de ser así, por favor, no olvides regalarme un like, suscribirte como por aquí. Puedes usar el siguiente video o esta siguiente lista de reproducción con todo lo demás de Origins que ya tenemos nosotros. Yo soy Arturo González, estás en Collector Mendy y recuerda que coleccionar también es un arte. No más. Ay, oh Silver. Ay, oh. Ay, ay, ay.